Surten de l'hotel cap al port sense conèixer si són o no positius en coronavirus. Salut els ha oferit la possibilitat de fer-se una prova voluntària d'antígens i només 30 han dit que sí. Avui de matí, dos han estat positius i han hagut de quedar. Como hemos visto que la evolución a positivo es elevada, hemos preferido que vayan acompañados todo el trayecto por dos enfermeras del Servicio de Salud y un técnico en emergencias, hasta Valencia. La resta, 118, han partit en tres autocars cap a l'estació marítima. Allà han fet un alà. La verdad que estamos súper orgullosos de haber dado los 20 negativo y que poder volver a casa tranquilamente, terminar la cuarentena en casa y después poder salir y poder hacer nuestra vida normal. Lo estábamos hablando mis compañeros y yo de no volver aquí, claro, nos hemos llevado un mal sabor de boca. No parlen de segrest, però molts no entenen la necessitat de confinar-se. Nosotros no fuimos ni a ningún botellón ni a ningún festival, nosotros justo llegamos la semana de después de todas esas fiestas y en la tele nos molesta porque están diciendo como que nosotros también hemos estado en esos sitios y nosotros no hemos estado allí. No hemos tenido contacto directo absolutamente con nadie, por eso hemos dado negativo, además hemos mantenido todo el rato, yo por ejemplo no me he quitado la mascarilla en ningún momento ni nada. No me ha parecido un secuestro ni mucho menos. I diuen que a l'hotel Covid no se respectaven les normes. Saltaban por los balcones, los positivos, casi cambiaban de habitaciones, hacían fiestas, tiraban fruta por la terraza, una locura. Ara els espera un viatge llarg. En total, casi 20 horas de viaje, una locura, pero bueno, es lo que hay. Els estudiants comparteixen vaixell amb altres passatgers, per això la companyia els ha oferit una alternativa als que tenien un passatge. Si no se sienten a gusto, si quieren cambiar al siguiente barco, no hay ningún problema, se les cambia sin problema, ¿de acuerdo? Perfecto. Una vegada dins, els estudiants han ocupat el pis superior i fan un grup bombolla. La companyia ha precintat els accessos perquè no puguin coincidir amb els altres passatgers. El vaixell ha partit a les 10 del matí i arribaran a València a les 5 del capvespre. Allà els faran una nova prova i els autocars els traslladaran a les seves comunitats autònomes, Andalusia, Madrid i Galícia.